Escucha y medita el Evangelio diario por Semanario. Miércoles 11 de agosto. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas para que todo lo que se diga conste por boca de dos o tres testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se los concederá. Pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. Palabra del Señor. En memoria de Santa Clara, Virgen. La condena del hermano es posible solo cuando él persevera obstinadamente en el mal, y en la medida en que rechaza cualquier tipo de corrección o de perdón. En la vida de la comunidad eclesial subsiste, viva y eficaz, la invaluable función apostólica de atar y desatar. Mas a esa función privilegiada hay que unir, en clima de oración, la prudente y sincera preocupación por el que yerra, demostrando así nuestra fe en aquel que nos asegura: donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. Encuéntranos en nuestras redes sociales como Semanario y Arquimedios GDL.